Desde un oso al acecho hasta Nicolás Meboli. Bienvenido, Doctor. Estas son 10 fotos inquietantes tomadas antes del desastre. Número 10. Pavel Kashin. Esta foto muestra al experto ruso en parkour Pavel Kashin, realizando un truco en la azotea de un edificio de 16 pisos en la ciudad de San Petersburgo. Lamentablemente, sería su última acrobacia y última fotografía. Después de intentar una voltereta hacia atrás, perdió el equilibrio, cayó y murió. Su amigo lo estaba grabando y captó esta conmovedora imagen. Número 9. Diana, princesa de Gales. Esta es la última fotografía conocida de la princesa Diana con vida. Como fue el caso a lo largo de su corta vida, ella estaba tratando de evitar a los paparazzi cuando salía del Hotel Ritz en París con su pareja Dodi Al-Fayed. A la derecha está el conductor que estaba ebrio, Henry Paul, y a la izquierda el guardaespaldas de Diana, Trevor Rhys-Jones, el único sobreviviente del accidente del 31 de agosto de 1997. Número 8. Ataque de oso. Fotografiar a cualquier animal en la naturaleza es un proceso arriesgado, pero fotografiar un oso negro es buscar problemas. Lamentablemente, Darsh Patel, de 22 años, pagó el precio más alto por esta toma, al igual que el oso. Después de atraer la atención del oso para tomar una serie de fotos, Darsh Patel y sus cuatro amigos comenzaron a molestar al animal en la reserva de Abshawa en West Milford, y el oso de 150 kilos comenzó a seguirlos. Cuando el oso se acercó unos 5 metros del grupo, se separaron y corrieron en diferentes direcciones. Pero al reencontrarse, Darsh no estaba. 2 horas después, la policía encontró su cuerpo con el oso cerca. El teléfono de Darsh con las fotos también fue encontrado con marcas de colmillos. Lamentablemente, el oso fue eliminado a tiros por la policía. Número 7. Citas ciegas. El 14 de noviembre de 2017, Sidney Lowbre acordó una cita con Bailey Mary Boswell, quien usaba el alias Audrey en Tinder. Al día siguiente, Sidney acordó otra cita con Bailey y antes de salir, publicó esta foto con el comentario "Lista para mi cita". Un día después, Sidney fue reportada como desaparecida al no haberse presentado a trabajar. Luego de 3 semanas, sus restos fueron encontrados a lo largo de un camino de gravilla, a 95 kilómetros del lugar de la cita. Bailey y su pareja Audie Trail fueron posteriormente condenados por el asesinato de Sidney. Bailey fue sentenciado a cadena perpetua y Trail fue condenada a muerte. Número 6. Últimos momentos de Harambe. El siguiente clip es muy triste. Muestra a Harambe, un gorila occidental que vivía en el zoológico de Cincinnati. El 28 de mayo de 2016, un niño de 3 años se subió a su recinto y Harambe lo encontró. Al parecer, arrastró al niño unos metros. Temiendo por la vida del niño, los funcionarios del zoológico tomaron la decisión de matar al gorila de un solo disparo con rifle. El niño estaba entre las piernas de Harambe cuando se efectuó el disparo. El incidente recibió cobertura internacional y controversia sobre la elección de usar fuerza letal. El niño fue recuperado al recinto totalmente ileso. Número 5. Traicionada por una amiga. Esta es una foto de dos mejores amigas, Cheyenne Rose Antoine y Brittany Gargle, preparándose para salir por la noche. Sin embargo, no es cualquier imagen. En realidad es evidencia. Cheyenne, del lado izquierdo en la imagen, luego estrangularía a su amiga usando el mismo cinturón que llevaba puesto en esta fotografía. Aparentemente, las amigas tuvieron una acalorada discusión mientras estaban bajo la influencia de drogas y alcohol, y Cheyenne usó el cinturón para estrangular a su amiga. Pasaron 2 años antes de que admitiera la verdad, y esta fotografía fue crucial para obtener una condena. Número 4. No publiques mientras manejes. En abril de 2014, Courtney Ann Sanford, de 32 años, conducía a su trabajo en Carolina del Norte.
Durante su viaje publicó un par de selfies y actualizaciones de estado en su página de Facebook. De pronto, la canción Happy de Pharrell Williams comenzó a sonar en la radio y ella sintió el impulso de volver a publicar algo. A las 8:33 escribió, la canción Happy me hace feliz. A las 8:34 am, la policía recibió una llamada sobre un choque en la vía. El auto de Courtney había chocado de frente con un camión y ella murió al instante. Es un recordatorio escalofriante para que todos se mantengan concentrados mientras conducen. Número 3. Nicolás Mevoli. Nicolás Mevoli estaba obsesionado con la apnea, la peligrosa práctica de contener la respiración y hundirse lo más lejos posible en el océano. Nicolás practicaba aguantar la respiración en bañeras y piscinas, e incluso solía medir cuánto podía correr en una sola bocanada de oxígeno. Debido a su dedicación, pronto se convirtió en un poseedor de un récord mundial. El 17 de noviembre de 2013, Nicolás intentó una inmersión a pulmón con peso constante sin aletas a 72 metros. Empezó a retornar a los 68 metros, pero pareció cambiar de opinión y volvió hacia abajo. Regresó a la superficie después de 3 minutos y 38 segundos bajo el agua, cuando esta fotografía fue tomada. Momentos después cayó hacia atrás y perdió el conocimiento. Fue transportado al centro de salud Vince Sims Memorial y, según los informes, tenía edema pulmonar. Nicolás murió esa tarde. Número 2. David Johnston. David Johnston fue un vulcanólogo estadounidense conocido por ser un científico meticuloso y talentoso, experto en el análisis del gas volcánico y su relación con las erupciones. En mayo de 1980, Johnston estaba a cargo de un puesto de observación a 12 kilómetros del monte St. Helens, un estratovolcán activo ubicado en el condado de Scania, Washington, cuando se tomó esta foto. 13 horas después, el 18 de mayo de 1980, el volcán hizo erupción y mató a 57 personas, incluido el vulcanólogo. Johnston fue el primero en reportar la transmisión de la erupción diciendo, Vancouver, Vancouver, esto es todo, antes de ser arrastrado por la lava. A pesar de una intensa búsqueda, el cuerpo de Johnston nunca fue encontrado. Número 1. Vuelo 571. Esta feliz imagen fue tomada el 13 de octubre de 1972 y muestra a miembros del equipo de rugby All Christians Club a bordo del vuelo 571 Uruguay. Para algunos de ellos sería su última foto. Mientras cruzaban los Andes con mal tiempo, el copiloto inexperto comenzó a descender accidentalmente. La aeronave se estrelló contra una montaña entre el hielo y la nieve. 3 miembros de la tripulación y 8 pasajeros murieron inmediatamente. Varios otros murieron poco después, debido a las heladas temperaturas y la gravedad de sus heridas. Durante 72 días, los pasajeros restantes sufrieron dificultades extremas, que incluyeron exposición, inanición y una avalancha que provocó la muerte de otras 13 personas. Finalmente, 16 de ellos fueron rescatados y la historia fue contada en la película Viven de 1993.